todos. ¡Buenos días! Pequeño, no pudimos saludar. Bueno, primero, muchas gracias por haber venido. ¿Sí? La idea era poder compartir con las familias un cierre de inferiores que, bueno, habitualmente hacemos a fin de año y por ahí el año pasado nos quedó un poquito pendiente. Este año decidimos hacerlo así y vemos que hay gran concurrencia, vemos que el parque está lleno de familias de la institución y eso nos alegra muchísimo, porque sabemos que por ahí en la semana no pueden estar por temas laborales, o a veces los fines de semana cuando los chicos juegan por ahí se complica por una cosa o por otra. Pero bueno, por sobre todas las cosas, agradecerles que estén acá hoy, agradecerles la confianza que tuvieron con nosotros durante todo el año. Fue un año lleno de actividades en las cuales hemos competido de buena manera durante todo el año, hemos entrenado, arrancamos temprano y creo que las cosas, a pesar de que nosotros por ahí no prestamos tanta atención a ver quién sale campeón y quién no, tenemos en cuenta mucho el comportamiento de los chicos, tenemos en cuenta la asistencia semanal a práctica. Bueno, jornada de fiesta aquí en este sábado en el Club Social de Ascensión, ¿no? Los chicos de las divisiones inferiores están cerrando el año, estamos junto a los profes, los coordinadores. Adrián, contanos un poquito qué evaluación se va haciendo de todo este trabajo, ¿no?, del año. Bueno, acá estamos Rubén, tratando de cerrar el año deportivo que tuvimos junto a las familias. Vamos a hacer un almuerzo entre todos y bueno, se le va a hacer entrega de algunos premios a los chicos. Pero bueno, por sobre todas las cosas, la idea era reunirnos y estar todos juntos, desde los más chiquitos hasta la cuarta división. Bueno, una evaluación más que positiva, creo que los objetivos se vienen cumpliendo, ¿no? Positivo, sí. Sí, más allá de un campeonato, de haberlo conseguido o no, creemos que los objetivos que nos propusimos durante el año se fueron cumpliendo, algunos en menor medida y otros en más, pero por sobre todas las cosas pudimos mantener la base en todas las divisiones de una buena cantidad de chicos. Y bueno, reflejado a eso estamos contentos, vimos que por ahí los técnicos de primera necesitaron utilizar a un jugador de inferiores y lo pudieron hacer tranquilamente, así que eso, y el mismo Poppy en reserva también ha usado durante el año muchas variantes de inferiores, y eso creo que es el trabajo que nosotros tenemos que lograr y lo que nos deja tranquilo. Bueno, en tu caso, ¿no?, también que estás, bueno, ya consolidado hace muchos años en primera, has visto, ¿no?, cómo se han promovido varios chicos también de divisiones inferiores, lo cual habla a las claras de un buen trabajo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que este es un trabajo que venimos acá con Adrián desde el 2009 que estamos trabajando, y creo que el crecimiento se va notando año tras año, y bueno, todos los años siempre se van mechando algún chico de inferiores que ha llegado primera. Hoy tenemos, en el caso cuando yo arranqué en inferiores, estaba Pipo en la cuarta división y bueno, hoy ya está consolidado jugando en primera. Van pasando los años y creo que hemos crecido muchísimo en lo que es el tema de inferiores. Y está a la vista tantos chicos en reserva que tenemos y chicos y algunos en primera, y los que han conformado este año también el plantel que son de inferiores que jugaron tanto en reserva como en primera. Bueno, así que el trabajo realmente ha sido muy, muy intenso durante el año, y esto es toda una continuidad, ¿no?, de una tarea de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, este es un trabajo, como te digo, lo venimos haciendo del 2009 y cada año tratamos de superarnos. Eso es nuestro objetivo y creo que, bueno, los frutos están a la vista. Bueno, Adrián, y creo que también es importante el compromiso, ¿no?, y el respaldo de los dirigentes, ¿no? Sí, muy positivo. Creemos que los necesitamos y ellos saben bien que el día de mañana, cuando necesitemos, ya te digo, el material humano, están inferiores, tanto en fútbol como, bueno, en el hockey, creo que también cerró la semana pasada. Sabemos que lo más importante es lo que viene abajo, ¿viste? Uno ya...
ya se hizo en el club y ya hace varios años que está, pero bueno, necesitamos promover eso, que las familias sigan participando de todas las actividades deportivas del club, como así sociales también. Y bueno, en ese sentido creo que los dirigentes han apoyado y han estado a la par nuestro en cuanto al trabajo. Hablamos un poquito con los profes, acá el Pola, con Luli, que son los desprofes de los más chiquititos. Contanos un poquito, Leonel, ¿cuál es tu evaluación? Bueno, la verdad que la evaluación es muy positiva, Rubén. La verdad que tuvimos a lo largo del año una gran cantidad de chicos. Los pudimos mantener y bueno, y los resultados van a ser a largo plazo. Como estamos, creo que las inferiores social hablaban un poco los profes, que a largo plazo nos vienen dando resultados y bueno, con gran cantidad de chicos en reserva, nutriendo también a la primera y bueno, creo que también no solo valorando la formación futbolística de los chicos, sino también como persona y aportándole valores que de acá humildemente podemos hacer nosotros. Así que más que satisfecho con este año de inferiores y bueno, a seguir para adelante con esto. De tu parte, ¿cuál es tu evaluación, teniendo en cuenta que también junto al Pola trabajaste bien de cerca con los más chiquititos, ¿no? Sí, la verdad que bueno, yo me sumé hace poco, o sea, pero bueno, agradecido con Juan y con Adrián, con el Pola, que me integraron rápidamente y bueno, la verdad que un grupo humano bárbaro, muy buena predisposición de los chicos, de los padres, así que bueno, a seguir trabajando, que la verdad que se formó un lindo grupo y los chicos la verdad que siempre a la par nuestra con el trabajo y bueno, también los dirigentes y los padres, ¿no? Que hacen que también son una parte fundamental en esto, porque bueno, nosotros aportamos todo, pero depende de ellos también traer a los chicos, estar comprometidos con el grupo. Seguramente, bueno, así que a renovar expectativas para el año que viene, ¿no? Sí, seguramente, así que bueno, el año que viene se comienza de cero, así que bueno, a seguir con esto que es largo. Seguramente, bueno. No sé si alguien quiere aportar algo más, Adrián, respecto de todo esto. Creo que más que positivo, Juani, también la evaluación y bueno, a ir por más con vista al 2019, ¿no? Sí, la verdad que sí, como dijeron los chicos también, primero los padres por confiar en todos nosotros, que nos brindan a sus hijos, 4 o 5 días en la semana que los tenemos acá dentro del club, y bueno, también tenemos el gran apoyo de la comisión, que siempre están bien predispuestos, tenemos las canchas como están a la vista y material siempre a disposición y si nos hace falta algo siempre están bien predispuestos. Y bueno, y también está acá el Indio que justo en este momento salió, pero gran parte de este trabajo también es de él. Y como siempre, como lo dijeron acá los chicos, siempre trabajando en conjunto para lograr los objetivos porque gracias a Dios podemos tener diferencias, pero pensamos dentro de todo casi iguales. Así que bueno, si el año que viene estaremos nuevamente a meterle pila como todos los años y siempre cumpliendo los objetivos y tratando de mejorar. Bueno, gracias. Y ahora Adrián se viene a la colonia también, ¿no? Sí, bueno, falta poquito para el comienzo de la colonia de la temporada, así que nada, con todas las expectativas. Sí. Terminando con el fútbol y nada, esperando para la nueva actividad en el club. Así que bueno, felices vacaciones, felices fiestas para todos y esperemos que cierren bien el año todos. Muchas gracias.